Vos decís, ¿qué hace esta mujer a esta hora, en estos momentos, en su habitación? Y yo te digo que tengo una idea para vos. Te voy a enseñar a hacer algo para tus videos que ya te darás cuenta que estoy muy blanca y que tengo unas luces hermosas. Así que quédate para ver este tutorial de luz de aros que se ve súper bien. ¿A qué hora vas por el pan? Esta luz hermosa de aro para tus videos, para fotos también, ¿por qué no? Para alguna utilidad que vos quieras darle. Se ve súper bien, ilumina súper bien, así que espero que les guste este tutorial. Me tuve que maquillar un poco porque si no se ve hasta los poros, guacho. Comencemos. Bueno, gente, arrancamos con los materiales. Necesitamos una tijera, dos cintas adhesivas y de scotch, un lápiz, un cúter o trincheta o como cornos le digan en su país. Acá tenemos papel aluminio, qué presentación, qué profesional todo. Luces LED, en lo posible, así es también, que sean luces blancas, muy importante que sean luces blancas, frías, para tener mejor iluminación. Ahí tenemos todos los materiales juntos. Mirá qué planazo, papá, súper profesional todo. Necesitamos cartón, así que vamos a cortar dos círculos del mismo tamaño, pegar uno encima del otro y hay que forrarlos con el papel aluminio. Ahí tenemos los dos aros posando. Ahí está el papel aluminio con el que vamos a forrar todo el círculo para que quede lo mejor posible. Mirá qué grasosa estaba esa pizza, querido. Qué rico, che. Pero bueno. Continuamos. Así tiene que quedar entonces el aro forrado ya con el papel aluminio, cubriéndolo todo, no importa si queda desprolijo de la parte que no se ve. Y vamos a empezar a pegar las luces con la cinta scotch todo alrededor, por dentro, así como estoy mostrando, pero sin que queden las luces despatarradas como estoy mostrando ahora. No, no, no. Para evitar eso, vamos a hacer con el cartón una tira para pegarla alrededor y que las luces no se escapen por los costados. Le ponemos cinta aisladora y queda como una especie de budinera. Importante dejar abierto para que pase el enchufe entonces y podamos enchufar la luz, porque imagínate que lo hagas y que no se enchufe. Obviamente sería un bajón, así que dejen abierto esa partecita para poner el enchufe. Y así más o menos quedaría entonces nuestra lucecita para las fotos, videos, etcétera, etcétera. Parece medio feita, parece muy humilde, es humilde, pero decinos, Leila, ¿cómo queda? Pero queda súper, súper bien. Mira, se ve todos los defectos faciales, hasta los pelitos. ¡Wow! Se ve súper bien, así que no hay quejas. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, darle like, compartirlo y comentar ahí que va a estar bueno. O sea, no va a estar bueno, pero vos comentá nomás que yo me entiendo lo que digo. ¡Nos vimos, perro!